Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Fíjense que la, la dictadura y sus secuaces apuestan a la memoria corta nuestra. Y nosotros no se lo podemos permitir. No eh, podemos darle espacio a eso bajo ninguna circunstancia. Antes del 2018 ya habían ejecuciones extrajudiciales en Nicaragua. Ya había pena de muerte establecida por los tiranos Ortega y Murillo, ejecutada estas a través de operativos policiales o a través de operativos del ejército sandinista. Hace siete años, amigos, antes de abril del 2018, antes de que se diera ese estallido, un caso en particular conmocionó al país, el caso de la masacre. En la Cruz de Río Grande, en contra de la familia de doña Elea Valle. Esta señora que está en pantalla, ¿verdad? Eh, cuyos hijos, Hazel Elizabeth, de 16 años, y Francisco Alexander, de 12, fueron masacrados junto a su papá, Francisco Pérez. Conocido en las filas de la resistencia como el Charrito, que se había unido dos años antes a un grupo de hombres dirigidos por Rafael Pérez Dávila, alias el Colocho, un exguerrillero de la resistencia nicaragüense que dijo que volvía las armas para combatir al sangriento régimen de Ortega y de Murillo. Este caso fue uno de los cuales a mí me provocó una enorme molestia y yo desde 100% noticias le di duro, le di duro y todos los días y todos los días, hasta que me mandaron a amenazar, lo cual provocó que yo redoblara incluso la denuncia. Me mandaron a amenazar del ejército sandinista en Nicaragua, estando en 100% noticias. Primero fue a través de una conversación que tuve yo con Miguel Mora, en donde Miguel me decía, mira, la gente del ejército está un poco incómoda con la manera en la que has abordado el tema de Doña Elea. Siente que se te ha ido la mano un poco con la crítica y que deberías de, de bajarle un poquito el gas. Yo le agradecí a Miguel el mensaje y le dije que lo había apuntado y que eh, iba a tratar el tema de igual forma. Al día siguiente lo hice con más fuerza todavía. Y los días subsiguientes... Con más fuerza todavía, hasta que llegamos a cuarto poder, me acuerdo ese viernes. Y ahí un, un cruce, ¿no? un Cruce de, de, de espadas. Ahí estaba el totoposte de Absalón Pastora defendiendo lo indefendible. Miguel, que en ese entonces todavía tenía de una u otra manera defensa hacia la dictadura y tenía vínculos con gente del ejército. Me, me, pues me, me. nos tiramos buenos golpes ahí, ¿no? Eso fue un viernes. La semana siguiente, el lunes de la semana siguiente, cuando terminé el programa, en donde seguía yo eh, denunciando la masacre en contra de la familia de Doña Lea Bahía. Cuando yo salí del canal, en la recepción me dijeron, Don Luis, le dejaron este sobre aquí, sobre de Manila, sellado. escrito un papelito en blanco, atención Luis Galeano, y cuando yo no me, no me fui al canal, me quedé ahí mismo, lo abrí delante de la muchacha que estaba trabajando en la recepción y aparecían los hijos de Doña Lea Valle, Joe Hazel, Elizabeth, la adolescente de 16 años, y Francisco Alexander, de 12 años, con la, en la fotografía que fue un montaje que hizo la, la Guardia del Ejército Sandinista, donde los ponían con fajas de tiros, y armados y también camuflados. Esa era la fotografía que estaba en la parte frontal de la hoja. Atrás de la hoja, con letras recortadas, con letras de periódico, o sea, recortaron las letras de los periódicos para armar las palabras, y decían las palabras. Tan asesinos son los niños y los niños entre comillas como los que los defienden. Y esa es una amenaza directa en contra mía, porque yo estaba sin ningún problema, a pesar de las advertencias, a pesar de todo, seguía denunciando. Mi esposa de que se puso muy nerviosa cuando llegué a la casa y le dije, mira lo que me mandaron. Y ella dijo, no, hey, hey, no, no, yo no quiero que pase esto. Todavía no es el 2018, amigos, les estoy contando esto porque de nuevo los matones del ejército sandinista, que son matones a sueldo y que le sirven a la dictadura desde el 2007, de manera clara y abierta, mandaron a amenazarme porque yo era uno de los pocos, además de Jaime, Jaime también estuvo, pero era más recio mi, 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 mi señalamiento. Era más rezo en mi señalamiento. Porque yo creía que era una crueldad ver a una endeble mujer del campo prácticamente siendo vilipendiada y calumniada porque decían que estaba loca, que estaba inventando, que no era cierto. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que estos tipos, estos desalmados, estos uniformados criminales? Este par de tiranos acompañados del tal Chelevigne, ¿cómo es posible que le pasaran encima a la dignidad de una mujer que reclamaba por la muerte de sus dos hijos que fueron no solamente eh, masacrados, sino que la, la joven, la adolescente, Joe Hazel, Elizabeth, fue violada y la colgaron de los pies con la cabeza hacia abajo? Y al muchacho, al niño, Francisco Alexander, le hicieron una enorme cantidad de heridas en el cuerpo. ¿Cómo denunció doña Elea Valle esta situación? Recordemos, porque realmente de escalofrío nuevamente escucharla. Veamos. Yo me desesperaba llamándolos a ellos porque ya hemos quedado a las 5 de la mañana a llamarle a ellos, nunca me levantó el teléfono mis niños y ni él. Entonces yo me desesperaba yo mucho, que qué pasaba con mis niños, que por qué no me levantaban el teléfono. Todo el día los llamé el domingo, hasta las 7 de la noche me contestó un campesino. Madre, me pesa decirte eso, pero tu hijo te los asesinaron meses con toda tu familia, meses todos los que andaban, te los mataron meses. Para los que no lo recuerdan, los hijos de Lea Vallejo, Hazel y Francisco, salieron de su casa porque su papá, que andaba en el grupo irregular, ya armado, en la búsqueda de combatir a Ortega por las armas desde la montaña, lo llamaron, lo llamó el, el papá de ellos para que se encontraran en un lugar. Sus hijos se fueron y dos días después no aparecían. Por eso es que dice Doña Lea, yo lo llamaba y lo llamaba y no me respondían. Hasta que me respondió de pronto un campesino y me dijo, a tus hijos lo han asesinado. ¿Qué dijo el ejército sandinista? Aquí está este matón asumiendo que las ejecuciones extrajudiciales ya eran válidas desde entonces y desde antes con la dictadura sangrienta de los Ortega Murillo. El día 12 de noviembre de 2017, en los sectores de San Pablo 22, a las 5 y 40 horas, patrulla del sexto comando militar regional, sostuvo intercambio de disparos contra elementos delincuenciales dirigidos por el delincuente Rafael Dávila Pérez, alias Colocho. Al tráfico, como el cultivo y como de marihuana, a extorsiones, asaltos, asesinatos, obteniéndose los siguientes resultados: seis delincuentes muertos. Ese es un trabajo de expediente público, el del que hemos tomado las imágenes que Fue dedicado casualmente a la situación de Doña Lea Valle. Escuchen al matón de, del ejército: seis elementos delincuenciales muertos. Justificaron de que hubo un cruce, un intercambio, y entonces ellos, los rambos, mataron a los que estaban ahí combatiéndoles. Nada de eso es comprobable. Es más, Doña Lea tuvo que ir hasta el lugar. Se tardó un día, Doña Elea, que el día donde vivía ella. En la comunidad cristiana, hasta el lugar en el que los eh, sepultaron en una fosa común. Llegó y ella no, llegó dos días después. Es más, los cuerpos ya estaban en estado em, em, empezando a descomponerse. Cuando ella los vio, se desmayó. Quería, quería abrazarlos y, y los, los comunitarios no la dejaron por el estado, el, 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 el estado de descomposición que ya tenían los cuerpos. Se desmayó y mientras estaba desmayada, lo enterraron en la fosa común y a ella la trasladaron hacia otro lugar. Por eso es que comenzó a pedir después los restos de sus hijos para enterrarlos ella en algún lugar en el que pudiera llorarlos, llegar ahí y derramar su llanto y su dolor por el asesinato. ¿Qué dijo doña Elea a la versión de este matón del, del ejército sandinista? Aquí está su reacción. Una versión del ejército fue que mis niños andaban con sus padres armados, pero no. ¿Por qué ese costumbre tienen ellos? Matan al campesino, lo visten de ropa militar, les ponen unas bolsas de marihuana y ya dicen que andaban armados en que no anden. Les ponen ropa militar en que no son militares y ya que ya en bolsones de marihuana a mis niños y que les pusieron bolsas de marihuana, eso es una una campesina nicaragüense que tuvo que huir de nuestro país. La querían también aniquilar a ella. También querían acabar con ella porque no se rindió de alzar su voz pidiendo justicia, pidiendo, llegó, me acuerdo que llegó ahí a sola a decirle a la tal Aminta, a la criminal minta Granera le llegó a decir, déjenme sacar los restos de donde los enterraron para yo enterrarlos, donde sepa yo que están mis hijos como todos nosotros, que queremos llegar ahí a una tumba de un familiar y derramar nuestro llanto y nuestro dolor. Nunca se lo permitieron. Se tuvo que ir de Nicaragua para Costa Rica. Y aún en Costa Rica es asediada, es vigilada. Se fue de primero para Managua, ahí la vigilaban, le apedreaban la casa. Tres hijos, uno de ellos con, con, con discapacidad. Se tuvo que trasladar con ellos hacia Costa Rica. Y allá vive Doña Lea. Entonces yo comienzo el programa con esto porque es importantísimo que nosotros no olvidemos este tipo de situaciones. Ya habían ejecuciones extrajudiciales en Nicaragua desde antes del 2018. Ya había pena de muerte impuesta porque así se le ocurría la Guardia Sandinista o al Ejército Sandinista y yeah. es nuestra obligación hacer memoria y decirlo con todas las letras porque hay gente que se le olvidan estas cosas, es como me decía Armando Ramírez, como el caso de las agüitas que no se te olvide, también doña Deque, una familia masacrada y nunca más bien, más bien al que estuvo al frente del operativo lo ascendieron Así han ocurrido las cosas en Nicaragua y pues es por eso que nosotros tenemos que estar siempre, siempre, siempre haciendo la memoria histórica y por eso es que quieren siempre callarnos, siempre quieren censurarnos, siempre pretenden que nuestras voces no se escuchen porque saben que para eso estamos aquí, para recordarles los criminales, los asesinos, los sangrientos que han sido. Así que eh, abrazamos a doña Lea, a doña Lea Valle, que a estas alturas, siete años después, una campesina que vivía ya en la cruz del Río Grande, en el Caribe Sur de Nicaragua, fue víctima de una masacre en contra de su familia, en contra de sus dos hijos y su esposo. Y a estas alturas, ese, eh, ese crimen sigue en la impunidad. Sí, tenía cinco hijos y quedó con tres. Uno de ellos con, con discapacidad. ¿Cuántos me gustas llevamos, Doña Díquela, a esta hora? Cuénteme. Para yo contar a los amigos por dónde andan me gustas. ¿Cuántos me gustas tiene usted ya en el conteo? Cuénteme. 290 me gustas, creo que ya. Siguen año, Me parece que siguen año. Y a esta altura deberíamos estar en arriba de los 300, de los 350, pero bueno. Ustedes tienen los me gusta en sus dedos, ahí. No cuestan nada, son gratuitos. Apoye a Café con Voz con sus me gustas. Por otro lado, ayer me gustó un trabajo que hizo el diario La Prensa sobre, dentro de tantas mentiras que llegaron a, a decir al, al examen periódico universal, estuvo el tema de la educación superior. ¿Se acuerdan que las cuatro momias, los cuatro buisotes que hablaron en nombre de la dictadura en el EPU, Dijeron que entre el 2019 y el 2023 la matrícula en las universidades había incrementado hasta en un 20%. Con datos del CNU, que le sirve la dictadura, la tal ladrona Rodríguez eh, reconoce que lo que llegaron a decir al EPU es una gran mentira. Vean ustedes cómo se ha disminuido, por ejemplo, esto es información del CNU. En el 2017. Habían 242.103 estudiantes universitarios matriculados. En el, 2023, eso, bueno, en el 2021 bajó a 194 mil, en el 2022 bajó a 185 mil, en el 2023 subió a 193 mil, y en este año estamos hablando de 180 mil 220 estudiantes. Entonces, con datos del CNU, falso de toda falsedad, que se haya incrementado la matrícula, porque no es cierto. Con datos del CNU, aquí eh, se está demostrando. Dice Lucho Capone García, no te olvides de la familia Alegría, dueño del. de la familia Alegría, dueño del MINS. No lo recuerdo. A ver si me lo escribes mejor, Lucho. Gracias por tu, por tu mensaje. Eh, sigo con los datos del, del EP. Eso es con los estudiantes. ¿Qué ha pasado con los docentes? Vean ustedes. En el 2017 había 13.589 docentes. En el 2019 bajó a 9.218. En el 2022 subió a 10.967. Y en el 2023... Bajó a 9.519, es decir, 6.000 docentes menos. Hay otro dato. El tiempo, la antigüedad de los docentes en la educación superior. Vean ustedes que esto es un desastre. Esto es un desastre. Experiencia de 0 a 4 años, es decir, la crisis del 2018 y lo que ha tenido como, como referencia, es que. El 48,6% de los docentes tiene entre 0 y 4 años de antigüedad. Después del COVID, después del 2018 y después del COVID. En el de 5 a 9 años tiene 18,82%. Un buen maestro debe tener una antigüedad que ya supere los 20. 20 años, 15, 20 años, y vean ustedes por dónde de los números, 6,4%, 6,29%. Solamente el 0,68% tiene de 40 a 44 años y solamente el 1,39% entre 25 y 39 años de experiencia o de antigüedad. Eso te da una idea de por dónde están las cosas en la educación y la calidad de... Eh, Maestros, entre comillas. Y aquí está el último dato. Aquí estamos en el último, en el, con el último dato. El último dato es la capacitación. ¿Qué nivel de capacitación y de aprendizaje tienen los maestros? Aquí está. Vean. Ese que dice no aplica es que no tienen ninguna experiencia. 90.93%. ¿Cuántos tienen maestría? 3,44%. Doctorado, 1,86%. Diplomado, 0,87%. No disponible, 0,05%. Increíble los datos que tiran por la borda el nivel de educación y de preparación de los maestros. Doña Eike. Dice Doña Eike que cómo es que por falta de calidad es que se habían cerrado las universidades. Es que es parte de la mentira. ¿Ustedes ven esos datos? Porque en realidad lo que ha pasado es que la dictadura se si ha tomado las universidades, las más de 30 universidades que se tomó para convertirla en cuarteles de adoctrinamiento político. Y eso no es un invento mío. Eso lo han dicho los mismos estudiantes eh, de la Chico Los Palotes y de todas las demás que, han, que, que se han inventado. Ahí están los datos. La fuente es el CNU, el Consejo Nacional de Universidades de la Dictadura, no es un invento ni del Vicaliano ni de la prensa, es del CNU. Entonces saquen ustedes la cuenta de por dónde andan las cosas en ese sentido. Antes de seguir, don Mario Vallecillo le recuerda que el plan de asistencia funeraria Assure for Life está a su disposición porque usted debe estar listo para que ante la muerte el plan esté a su mano, con cobertura en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, México y el Caribe con tarifa regular y especial, llame a Don Mario Vallecibo en el 305-439-6524. Es eh, el teléfono, recuerde que hay varias opciones, pero la opción número dos, la opción de retorno, de repatriación del de cuerpo de un familiar que muere en el extranjero y que vaya hacia Nicaragua, está completamente cubierto si usted eh, eh, opta por la eh, número dos, la opción retorno. Este, esta también tiene la cobertura de un boleto de avión para que usted, que es el titular del contrato, vaya a Nicaragua, si es que puede hacerlo, lógicamente también, ¿verdad? Y que verifique que cada uno, cada una de las letras que usted ha firmado en el contrato, se cumplen a cabalidad. Llame a don Mario 305-439-6524 y obtenga su eh, plan de asistencia funeraria Sure for Life. A ver, doña Neikel. Ya se, ya se me han estabilizado con los me gusta. Vamos a ver qué dice doña Dickel. Tenemos hasta ahora, dice doña Dickel, exactamente cuántos me gusta, doña Dickel. Para que nuestros amigos sepan que nos estamos embaterillando. 375, vamos, vamos, ahí vamos, ahí vamos. Vamos con los me gusta. Ayer que inauguraron esa cumbre de los chinos en Managua con gente de América Latina y, de, y del eh, gigante asiático comunista, apareció el vetusto de pronto. Apareció el vetusto eh, para saludarlos a todos, para decirles bienvenidos a, al paraíso terrenal que creen ellos que es Nicaragua según su dictadura, según sus lineamientos. Y comenzó a hablar, bueno, ya saben ustedes, de la historia, que es la cuenta a su manera. Aburrido aquel, aquel libro que está lleno de mo y todo eso, lo, lo, lo desenvolva, le quita el moho un poco, vuelve a leer lo mismo. Pero bueno, un dato llamativo fue que antes de hablar de lo del canal, estaba saludando a las delegaciones de los países que estaban ahí. Bueno, saludo a gente de El Salvador, a gente que estaba ahí de Panamá, a gente que estaba ahí de Honduras y de repente llegó a Colombia. Porque cuando hablaba de cada una de las delegaciones, hablaba de Morazán en Panamá, hablaba de Costa Rica y las relaciones con Costa Rica, que hay diferencias con Rodrigo Chávez, pero que con el pueblo costarricense somos hermanos. Después hablaba de Panamá y Omar Torrijos. Entonces, cuando llegué a Colombia, por ejemplo, ¿qué va a decir? Porque con Petro se supone está distanciado, ¿no? Porque eh, recuerden que... A Petro le dijo arrastrado y no sé qué más. Pero bueno, aquí comenzamos a ver que hay una reconciliación. Los paradictatoriales por debajo se han acercado a Ortega, o Ortega a los paradictatoriales, porque aquí, así habló de Gustavo Petro, que en algún momento, y ustedes lo van a ver más adelante, le dijo arrastrado. Te está arrastrando, Lula a Petro, ¿qué le puedo decir a Petro? Pobre Petro. Pobre Petro. Y a Petro lo veo como compitiendo con ver ¿quién va a ser el líder que va a representar a los Yankees en América Latina? Así lo veo a Petro. Para el pueblo de Colombia, ese pueblo que hoy. Cuando el presidente Petro sigue luchando, luchando por la paz, luchando por la estabilidad, luchando contra los que no quieren paz para nuestros pueblos, no quieren paz para nuestra región. Eso fue lo que dijo de Petro. ¿Qué dijo de Lula? Con Lula fue más, se dilató un poco más. Hablo de que se conocían desde 1900 calzón chingo y bueno, pero toda la historia para llegar a decir que ya con Lula están las cosas mejor. Porque primero dijo que se sentía contento de que Lula había dicho en estos días que respetaba lo que decía... Eh, Venezuela y que no se iba a meter más con Venezuela. Veamos, así lo dijo. Como bien dijo Lula en los últimos días, que él respeta lo que decida. Venezuela, lo que decida Nicolás. Y que no tiene por qué estarse metiendo realmente. Porque es como que en el barrio hay un pleito de vecinos y sigue a meter el otro vecino a querer poner el orden. No hay forma. Los pleitos de familia los arreca la familia. Sí, desde ahí no hay forma. Entonces, y también dijo, pues que eh, habló de Nicaragua, porque pues, Nicaragua realmente pues había que dejar, él no podía estar metiéndose en los asuntos internos de Nicaragua, ni de Venezuela. A nosotros... Esto, que denota? Pareciera, pareciera, que lo que ha ocurrido con la victoria de Donald Trump acá en los Estados Unidos ha tenido como resultado que ellos digan ella y lo que se nos viene no es, no es cajeta. Mejor platiquemos, yo sé que te dije esto, yo sé que me dijiste aquello, pero si nos agarran divididos y arrechos como estamos, va a ser peor. Agregó todavía, para ver, para que ustedes vean cómo está de, de, de uña y mugre, literalmente con Lula, también le deseo lo mejor en todo lo que sigue allá en Brasil, veamos. Eh. Le deseamos suerte, le deseamos lo mejor a Lula y al Partido de los Trabajadores. Y en la medida que le vaya bien a Lula y al Partido de los Trabajadores, le va a ir mejor también a los empresarios, a los comerciantes, a los que están en actividad económica en Brasil. Se olvidó Ortega que en agosto después de que expulsaron a los embajadores, expulsaron de, 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 al embajador a la dictadura en Brasil y que expulsaron al embajador de Brasil en Nicaragua, viendo Pado Ortega en una cumbre del alba, les dijo arrastrados a los dos, a Lula y a Petro. Veamos y recordémosle, porque pareciera que, por, por eso es importante que les recordemos aquí. Y es por eso también que el análisis es eh, lo que ha ocurrido acá en Estados Unidos, lo ha obligado, pareciera, pareciera, a acercarse nuevamente porque lo que viene en camino no es no es jugando. Veamos. Te está arrastrando, Lula. El presidente, por primera vez. Pero recordad también los alborotos, los escándalos, los lavallatos. Acordate bien de todo eso. O sea, no, aparentemente no fue un gobierno eh, muy claro, muy limpio. O sea, recordad, Lula, ¿no? y te podría mencionar. Una docena de cosas más. Si querés que te respete, respetame, Lula. Si querés que te respete el pueblo bolivariano, respetá la victoria del presidente Nicolás Maduro. Y no andes ahí de arrastrado. A Petro, ¿qué le puedo decir a Petro? Pobre Petro, pobre Petro. Y a Petro lo veo como compitiendo con Lula a ver quién va a ser el líder que va a representar a los Yankees en América Latina. Así lo veo a Petro. Eso se le olvidó ya a Ortega. Y se les olvidó también a Lula y a Petro. Porque son dictatoriales y son ideológicamente lo mismo podrán ser matones, unos menos matones los otros narcotraficantes, borrachos, pero son de la misma línea y eso no se les olvida. Frente a lo que viene acá en Estados Unidos, pues dicen, "Mira, ¿sabes qué? Olvídate de aquello, olvídate de lo que te dije, porque si nos agarran en curva, vamos todos en el en el saco." Sí, señor, eso fue lo que pasó. Y ahí, entonces, Ortega comenzó a hablar de, de lo que era su verdadero objetivo al llegar a esa, a esa reunión de enchufados, de chinos enchufados y de empresarios de América Latina. ¿no? Y era hablar del canal. <laughs> se tiró, doña el amigos, la historia completa, de, la historia del canal en, en Nicaragua. Allá, cuando decidían si lo hacían en Nicaragua o lo hacían en Panamá, el tratado chamorro Bryan bueno, todo eso se lo tiró para llegar al punto en el, en el que inventa él, se sigue inventando porque no hay dato estadístico que le apoye en esto. Y lo hace Ortega en la misma fecha en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo condena por todos los daños causados a, las, eh, a los afrocaribeños y a los eh, indígenas de la costa caribe nicaragüense. Lo hace como para decir, ¿sabes qué? ¿Qué me importa? Y se inventa el dato de que el canal de Panamá es insuficiente, que el comercio mundial sigue siendo más demandante y que por tanto se necesita una alternativa. Y que la alternativa es Nicaragua. Otra vez puso Ortega a Nicaragua en venta, tal cual fuera un pedazo de tierra que le pertenece a él y nada más que a él. Veamos. Alternativa. Debería haber una alternativa. Y la alternativa la tenemos aquí en Nicaragua. Y ahí se las muestro, miren. Ahí se las muestro. Son estudios que se han venido haciendo desde hace mucho tiempo. Y hay una ruta más corta que pasa por el lago. Pero, como siempre, existe el riesgo de un accidente es un lago de agua dulce entonces eh, la ruta la ruta que se había hecho primero pasada por el lago era más corta entonces no mejor aunque sea un poco más larga la ruta el proyecto es que arranque en el, en el puerto de Bluefield que es un puerto del Caribe que se está construyendo, se empezará a construir, y luego va rompiendo, 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 hasta salir por Puerto Corinto. Rompiendo, rompiendo, rompiendo. Lo que se rompen son las pocas neuronas que tienen para inventarse estos embustes, estos criminales. Fíjense ustedes, es una zanja, ahora es un canal seco, dice. Ay, Dios mío. Un canal seco, una zanja, doña Dickel de entre 290 y 560 metros de ancho. Con un calado o con una profundidad de por lo menos 30 metros. Ustedes saben lo que es eso. Y jalar agua del lago, cosi volca, para que entre a ese supuesto canal. <laughs> es increíble, ¿no? Y... Después preguntó qué falta, después de hablar del famoso canal seco, ahora ahí delante de una gran cantidad de enchufados, chinos enchufados, empresarios latinoamericanos enchufados, buscando quien le agarre vara, como decimos. Preguntó qué falta, dice, qué falta entonces que ustedes suelten los reales, <laughs> que me agarren vara. Y vamos, hasta los estadounidenses, dice, están interesados en el canal. ¿Quién le dijo eso a este delincuente? Es parte del invento para tratar de ilusionar a unos incautos que no se dan cuenta que están frente a un tipo que miente y ha mentido toda su vida. Aquí está lo que dijo. Luego, ¿qué es lo que falta? Bueno, lo que falta es que unamos esfuerzos. Y en primer lugar con los empresarios latinoamericanos y caribeños, y que nos acompañen lógicamente los hermanos de la República Popular China. Y si hay otros países que nos quieren acompañar también, las puertas están abiertas para todos, para todos. Y estoy hablando de un tema... Que es sensible, es sensible, ustedes bien lo saben, cada día más complicado el, el paso por Panamá. Y, bueno, esta es la alternativa. Estoy seguro que hasta empresarios norteamericanos estarían interesados en invertir en ese canal. ¿Por qué? Porque hacen enormes negocios y necesitan de un tránsito fluido por las vías marítimas. Ese último dato que dice Ortega no es comprobable, eso es algo que se han inventado ellos. Pero vean, se lo voy a reducir de la siguiente, se lo voy a resumir, mejor dicho, de la siguiente manera. Dice H. Morro aquí un superchat. Luis, lo más increíble es que hay macacos que le creen porque eso de fecar por la boca ya es normal del violín. Sí. Hay incautos, hay gente que está idiotizada por la dictadura, pero hay otros que le creen porque les conviene seguirle la vara, como decimos, porque ese es su trabajo, entre comillas, trabajo. Pero se lo voy a resumir de la siguiente manera: alguien que cree que esto es cierto, Doña Eichel, y me pasó una vez cuando estaba más chavalo, me voy a un hípico en Managua, chavalo, como 16, 17 años. Mi mamá me había dado 50 pesos para de el trimestre lípico. Entonces andaba, los andaba en dos billetes de a 20 y uno de a 10. Y me encuentro con esos que juegan la bolita, con las tapitas. ¿ya? De la, juega la bolita, juega la bolita, juega la bolita. ¿Cuánto es? Lo que usted quiera apostar. Si usted encuentra la bolita, se gana exactamente la cantidad que apuesta. Me dije yo, voy a poner 10 pesos. Para sacar 10 pesos más en lugar de 50 o 60 pesos. Porque me gané 10 en la bolita. Pongo los 10 pesos y comienza que el tipo está la bolita. vos está siguiendo la bolita. o va siguiendo la bolita, o va siguiendo la bolita. Y de repente, ¡pum! se detiene. ¿A dónde está la bolita? En este. Levanta la tapa. Vos viste que quedó ahí la bolita. Vos la viste, ¿no? Levanta la tapita. Nada, negativo la bolita. Con el tiempo, bueno, perdí mis 10 pesos. Me fui a. A huevado, como decimos, perdí 10 pesos. Me quedé con 40. En lugar de ir con 60, yo con 40 y vengo 10 menos. <laughs> con el tiempo, me di cuenta del truco. Nadie que no sepa el truco, lógicamente, va a ganarle nunca al mentiroso de la bolita. Porque el mentiroso de la bolita nunca deja la bolita bajo ninguna de las tapas. La tiene aquí. Porque es una bolita que puede ser de plástico, muy pequeña, o puede ser una bolita de esponja, que al apretarla no se nota dentro de las manos, en los dedos. En este... Entonces, el que cree lo del canal es el que cree que le puede ganar al embustero de la bolita, que es un ladrón que vos caes en su trampa porque es robarte, no es jugar limpio, esconderte la bolita en ninguna de las tapas porque la tiene aquí, si vos caes de nuevo, si hubiese ido de nuevo, doña el sabiendo el asunto es porque yo soy un idiota, soy un bobo, soy un estúpido y un baboso que llegó a darle otra vez los 10 pesos al tipo de la bolita para que me viera la cara de imbécil. Entonces, con ese ejemplo, les digo, Ortega es el tipo de la bolita. ¿Vas a creerle de nuevo que le vas a ganar al de la bolita? Bueno, seguile creyendo entonces y perder los 10 pesos. Baboso, es <laughs> ¿Ah? ya es que es exactamente lo mismo. Doña el baboso fui yo, y yo miré que estaba ahí la bolita y, y, y las personas que estaban conmigo, sí, yo miré también que estaba ahí. Con el tiempo me di cuenta y yo. Uf, pregúntenme si he vuelto a jugar la bolita en algún momento. Nunca, ¿por qué? Porque aprendí. El pueblo nicaragüense sabe en su mayoría que esto es una mentira, que es un embuste. Jim llegó de la mano de Laureano Ortega y decía que habían 50 mil millones en este caso no se dice cuánto vale se dice que es más largo que el de panamá 445 kilómetros 290 y 560 metros de ancho 27 eh, metros de profundidad van a sacar supuestamente el lago eh, del lago de managua del lago de, 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 de el gran lago cocibolca el agua va a pasar por una parte del lago de, de Managua y va a terminar en Corinto. Eso es lo que dicen. Vas a creerle el de la bolita. Vas a creerle el de la bolita. Bueno, seguirle creyendo, pues, seguirle creyendo. Yo estoy clarísimo que es un bluff. Y la mejor muestra de que todo lo que ha hecho Ortega en el caso del canal, en el anterior, es el ejemplo por el que no hay que creerle nada, es, la, es el fallo de la corte hicieron en consulta todo lo que pasó en la costa caribe y ahora hay daños que pagar y resarcir incluso a las poblaciones a las comunidades afro afrocaribeñas qué dice juan sebastián chamorro de este tema para que ustedes más o menos tengan también la visión de este hombre que es economista y que tiene algún conocimiento sobre alcances y verdades y mentiras sobre esta situación veamos Vuelve Daniel Ortega con el cuento chino del canal interoceánico. Esta vez propone una enorme zanja de 445 kilómetros, comenzando en Bluefield con un nuevo puerto que todavía está por verse, inundando aproximadamente 400 kilómetros cuadrados en la zona de El Rama, atravesando el centro del país, el norte del lago de Nicaragua, de donde tendrán que sacar el agua para llenar esta enorme zanja al valle de Tipitapa pasando por el lago de Managua, convirtiendo en su sueño a Managua un centro mundial de comercio con el nuevo aeropuerto y doblando hacia el océano Pacífico por la zona del de área protegida de Juan Venado, la cual sería destruida y saliendo finalmente por el puerto de Corinto. Acá Chamorro nos dice las diferencias entre este nuevo invento, esta nueva marihuana de Ortega y compañía, y lo que significa el canal de Panamá, que dicen ellos que no, ya está superado, sobrepasado en todo. Veamos. Tengamos una idea de la magnitud de este megaproyecto faraónico, solamente realizable en la mentalidad del dictador, 445 kilómetros de largo, Significa cinco veces el canal de Panamá en lo largo, que son 85 kilómetros, pero no solamente la longitud. Está proponiendo entre 300 a 450 metros de ancho, cuando el canal de Panamá apenas llega a los 300. Y en profundidad propone 27 metros. El lago o el canal de Panamá es solamente la mitad de eso. De tal manera que, dicho de otra forma, este proyecto faraónico supera en muchas veces el proyecto del de canal de Panamá. ¿Qué otros daños podría provocar esta, esta nueva fantasía? ¿Cómo que dice? Fantasías animadas de la televisión. Más o menos, esta fantasía animada de la televisión de Ortega, ¿qué otros impactos podría tener si acaso llegar a ocurrir, porque de nuevo esto es lo mismo de siempre, mentiras, mentiras y más mentiras. Aquí lo dice Juan Sebastián Chamorro. Todavía, sin contar los aspectos ambientales, el daño que habría sobre el lago de Managua, la reubicación de miles de familias, las expropiaciones de miles de hectáreas de eh, tierras y las afectaciones en distintos poblados donde recorre esta mega obra que, como digo, solo está en la mentalidad de Daniel Ortega. Es lo que decía Juan Sebastián Chamorro sobre este tema. La Alianza Universitaria Nicaragüense eh, también puso su punto de vista en relación a este tema del canal <laughs> que Ortega dice que va ahora a ser el canal seco. Veamos lo que indicaron los jóvenes. Una nueva propuesta de la dictadura en la ruta del canal interoceánico. Sueñan compartir el país en dos. Ya, así dejen tierra arrasada a su paso. Un cuento chino más. Es lo que escribió la Alianza Universitaria Nicaragüense. Eliseo Núñez, político liberal, miembro de la Concertación Monteverde, ¿qué escribió en su cuenta de X? Ortega sabe que ya aprobaron fondos para Corinto y Bluefields. Entonces, coloca ahí las cabezas del imaginario canal para decir cuando renueven estos puertos que ya están empezando las obras y apuntalar su mega mentira. Sabe también que sus seguidores le creen cualquier idiotez. Hay un comunicado que no puedo poner en pantalla porque fue compartido hace unos minutos de la Fundación del Río ante este embuste de Ortega. Señala, el anuncio ocurre en un contexto donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una histórica sentencia condenando al Estado de Nicaragua por violaciones graves de derechos a las comunidades Rama y Criol, al no garantizar consulta previa, informada y de buena fe, ni proteger sus territorios frente al primer proyecto canalero. Este nuevo intento no es más que un acto de ilusión que perpetúa las mismas prácticas violatorias que han caracterizado al régimen. El trazado de una nueva ruta, dice la Fundación del Río, atraviesa comunidades vulnerables y ecosistemas esenciales que están en recuperación, como el lago Solotlán, e incluso propone la creación de un lago artificial. Este megaproyecto representaría una amenaza directa al ambiente, a la estabilidad social y a la soberanía nacional. Además, carece de unos fundamentos técnicos, ambientales y económicos que lo hagan viable, dejando en evidencia que se trata de un instrumento propagandístico para distraer la atención de los problemas estructurales que enfrenta el país. Denunciamos, dice la Fundación, este proyecto no solo continúa violando los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y afrodescendientes, sino que también viola los principios de sostenibilidad ambiental al priorizar intereses económicos extranjeros sobre el bienestar del pueblo nicaragüense y su patrimonio natural. Instamos a la comunidad internacional, a organismos de derechos humanos y ambientales y al pueblo de Nicaragua a mantenerse vigilantes y exigir el cumplimiento de la sentencia de la Corte. Interamericana de Derechos Humanos es lo que escribió la eh, Fundación del Río. En resumen, se trata de una ilusión, de un nuevo globo, de un nuevo embuste, de otra gran mentira. ¿Quieren creerle algunos? Creanla. Tienen todo el derecho a creerle a Ortega. La gran mayoría del pueblo nicaragüense sabe de qué se trata esto: dónde quedó la bolita, dónde quedó la bolita. Aquí está la bolita, en ninguna de las tapitas la va a encontrar. ¿Cuántos me gustas llevamos, Doña Dickel? Cuénteme. Supongo que ya hemos avanzado y estamos carburando mejor que ayer. Dice Doña Dickel que hemos alcanzado. 490, estamos cerca de los 500. Vamos a pasar los 500 con esta ola de me gustas que me van a dar ustedes en este momento. Ya nos acercamos a la entrevista con Enrique Sainz. Antes recuerde que la familia Multiservices, la familia Multiservices en Okeechobee, la familia Multiservices en North Miami, le brinda los servicios de taxes personales, taxes corporativos. Recuerde que los servicios de eh, migratorios, los seguros de salud Obamacare, la, eh, el seguro de vida y también la compra, venta y refinanciamiento de casa, su item number, todo esto en un solo lugar, en la familia Multiservices en Okeechobee y en la familia Multiservices de North Miami. Todos sus problemas resueltos en una sola oficina en donde le sirven rosquillas y café y usted lo disfruta enormemente. Confíe en el trabajo de la familia Multiservices porque la familia Multiservices todo, todo es posible. Antes de venir con Enrique. Hoy presentaron de manera inesperada, pero propia de la dictadura, una reforma parcial a la constitución. Todavía no se sabe cuál es el contenido, pero veamos qué es lo que dijo el paramilitar servil sancionado por, la eh, por, la, eh, por Estados Unidos, eh, Gustavo Porras, que es el jefe de la asamblea porcina, al hablar de esta... Secreta reforma, porque hasta ahora el contenido en detalle no se sabe qué alcance tiene y hacia dónde va. Esta iniciativa es la actualización, contiene, según lo que hemos indagado, la modernización y actualización de la Constitución a los nuevos tiempos. Estos tiempos de seguridad, de paz, Tiempos de paz con bienestar, con prosperidad, tienen que ser eh, cubiertos en nuestro país por una nueva constitución. Nosotros eh, aquí hemos trabajado, todos unidos, todos los partidos que están representados, hemos trabajado en función del desarrollo de nuestras partes, del desarrollo de nuestro país, del desarrollo de nuestra revolución, porque este es un país en revolución y en evolución, y vamos evolucionando, de tal forma de que esta iniciativa de ley, de reforma parcial a la constitución, es parte del proceso evolutivo que va llevando el Estado nicaragüense, el pueblo de Nicaragua, la revolución nicaragüense. El detalle de lo que trae... Esa reforma que han, de la que han hablado hoy no lo conocemos, pero cuando uno escucha de lo que buscan es reforzar la paz, que lo que se ha hecho hasta ahora se refuerce con lo que se va a aprobar, en resumen yo le diría que se trata de eh, establecer de una vez por todas el totalitarismo constitucional. Eso es todo. No voy a especular si es partido único, si es Corea del Norte, específicamente, nada más que con el nombre de Nicaragua en el centro de las Américas, o como diría Manuel Guillén, ni Corea Agua. ¿verdad? Pero para mí, con todo lo que escucho en ese palabrerío, en esa verborrea del paramilitar servil Gustavo Porras, estamos hablando de la imposición a través de. y ahí ustedes ven, dicen. Todos trabajamos juntos por la revolución. Y ahí está la tala de Osuna, Atrás. Ahí está la que dice, dice ella que no hay otro partido de oposición en Nicaragua ni que le haga la sombra al PLC. Ahí está de Celeste, de Antiojo a, a, a la orilla de cabeza al revés, de Duin Castro. Ahí está. Esa es la oposición. Y esa oposición supuestamente es la que está trabajando unida para esta reforma que va a servir, por lo, que uno puede, por lo que uno puede deducir de las palabras del paramilitar matón delincuente y corrupto, Gustavo Porras, es que lo que viene es el totalitarismo constitucional. Así que vamos a esperar y lo hacen en este momento. Dice, vamos a trabajar rápido, dice, porque nuestros amos así nos ordenaron. Lo hacen en este momento. Porque terminaría en la legislatura del 2024 y la aprobarían a inicios del 2025 para cumplir con ley, que no fue lo que pasó, por ejemplo, con la reforma con la cual eh, trataron de revestir de legalidad la patria, la desnacionalización. Por lo menos en esto están tratando de guardar las apariencias, aunque le vale cualquier cosa que se le ocurra a ustedes, porque como son una dictadura despótica, criminal, absolutista, entonces no les importa. Pero en este caso, están tratando de guardar las apariencias. Por lo menos, desde mi perspectiva, cualquier cosa que venga ahí es relacionada con darle barniz jurídico a cual, y constitucional a cualquier barbarie que signifique establecer el partido único, el pensamiento único, la manera de vivir única. Y eso ya saben ustedes lo que significa. Vamos a ir a la pausa comercial. Y volvemos con Enrique Sáenz. Es economista, es abogado, es analista político, fue diputado. Y hablaremos de diferentes temas con él. Sobre todo de esta, eh, estos embustes, estas mentiras, estos inventos, ¿verdad?, de la dictadura y los alcances que pueden tener. Así que les invitamos a que se queden con nosotros. No tenemos Patreon todavía más que uno. Un Patreon nada más. No sé qué me les ha pasado, eh, no sé si estamos nosotros invitándolos mal, pero creo que de nuevo hay que recordarles que en el muro de la censura damos nuestro golpe todos los días nosotros para romperlo. Y eso es solamente gracias a Dios primero y gracias a ustedes que nos, nos pueden hacer o nos pueden ayudar a ser más autosostenibles. Recuerde que... El patrocinio hacia los medios de comunicación independientes que estamos desde el exilio es vital. Y ese patrocinio directo de ustedes lo apreciamos más que ningún otro porque usted decide como ciudadano aquí estoy presente. Quiero seguir, quiero seguirme informando de noticias ver, eh, reales, verídicas, comprobadas, con análisis, con comentarios y entrevistas que vale la pena ver. Y eso solo se hace con apoyo y con respaldo. Así que desde 3 dólares mensuales usted puede ser el Patreon número 2. Vamos a 20 casi en noviembre, tenemos uno nada más. A lo mejor nos sorprenden en lo que sigue del, del programa o en los siguientes días, pero recuérdase que son 5 Patreon por cada mes. Usted decide el, la cantidad que quiere aportar, pero piense en la importancia que tiene para nosotros y para la libertad de prensa y de expresión y las libertades de Nicaragua su aporte directo como ciudadano. Triple Punto .patreon.com punto café con voz súmese a la familia de los patreons que vamos a estar más que agradecidos con ustedes, ¿cuántos me gusta llevamos doña Dickel? a esta hora dice doña Dickel que hemos alcanzado exactamente 550 vamos aumentándolo para los eh, 600 tenemos que terminar cerca de 800 o encima de 800, como meta, ¿qué les parece? denle me gusta al programa y con sus me gusta ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales, pausa comercial y volvemos con Enrique Sáenz ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras Servicios que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta a Nicaragua, Inmigración, Agencia de Viajes y Paquetes Turísticos. Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Dele me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.